Y este era un gallego que ideó por poner una ferretería al lado del Vaticano. Y apellidase García. Entonces, como era un virguero para lo de la publicidad, el gallego, para darse publicidad, colgó un enorme crucifijo y bajo la figura del Cristo clavado en la cruz, el gallego puso un cartel luminoso que decía: Clavos García, 2000 años de garantía. Entonces, claro, el escándalo fue la de Dios, fue mayúsculo, ¿no? El monseñor Fanfani, editor del Observatorio Romano, va personalmente a hablar con el gallego, y de la forma más fina posible, pues el Fanfani explica ya al gallego que no puede usar ese tipo de publicidad, y mucho menos en Roma, claro. Y el gallego, que era un tío bastante razonable, modifica el anuncio reemplazando la figura del Cristo crucificado con otro. Esta vez el Jesucristo tenía una mano clavada más, la otra estaba suelta saludando al público, y debajo de la cruz hay un cartel luminoso nuevo que decía: adivinen en qué mano se usó un clavo García. Entonces ahora fue el escándalo mayor todavía, y tuvo que intervenir el Papa, llega para allá el Papa, en el papamóvil hasta la tienda del gallego, y explica, y que por favor al gallego, dice el hijo mío, no puede usar la figura de nuestro Señor como fije de tus anuncios comerciales, per favore, inventa cualquiera otra cosa. Y el siempre creativo gallego agarró y colocó una cruz vacía fuera de la tienda, y debajo de ella un cartel luminoso que ponía: si los clavos fueran García, ni Dios escaparía.